Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus dos exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Nos preocupa el ver cómo están nuestros centros, cuál es la atención que se da en ellos. Por supuesto, agradecer a los sanitarios, como no podía ser de otra manera, el trabajo y el esfuerzo que hacen permanente por nuestra sanidad y porque se dé la mejor de las calidades asistenciales a los usuarios y a los pacientes. Y bueno, pues hoy queríamos estar en este centro de salud y tenemos que destacar pues, que bueno, pues tenemos un centro de salud que tiene 13 médicos actualmente. De esos 13 médicos también tenemos dos pediatras. También igualmente tenemos 13 enfermeros que se han visto ampliados con un enfermero de atención pediátrica y también un enfermero de referente escolar. Y bueno, desde el año 2019 han sido 4 más los enfermeros que se han sumado, o sea, de 13 hemos pasado a 17 enfermeros, 13 médicos con 2 pediatras y 17 enfermeros. Hay que destacar igualmente, bueno, pues que no hay ningún problema destacable en este centro de salud. El Partido Socialista viniera aquí a este centro de salud, pero al final el generar una noticia que ciertamente pues no tiene mucha verdad, lo que hacemos es empeorar la situación en cuanto al nerviosismo que se puede generar y esa alarma que se puede generar a los pacientes y a los usuarios, porque no es realidad lo que se cuenta, y por supuesto se echa por tierra el trabajo que se hace por parte de los profesionales sanitarios. Entonces, por lo tanto, quiero reivindicar desde aquí y pedirle a los grupos políticos, en este caso de Linares, pues bueno, pues que tengan esa lealtad institucional, porque ya no es con el Gobierno de la Junta de Andalucía, es con la población de Linares, con los usuarios del Virgen de Linarejo y, por supuesto, con los sanitarios, los que tenemos que agradecer este trabajo que hacen continuamente. Que hay que destacar actualmente, a día de hoy, la demora en atención de cita presencial está en 3 días. Por lo tanto, no son 2 semanas, como se dijeron el otro día, y por eso no se puede engañar de esa manera a la población, porque los datos están ahí. Igualmente, no hay demora en cita pediátrica.
y quiero resaltar pues que no hemos tenido ninguna reclamación en 2 años... por lo tanto evidencia el buen trabajo que se realiza por parte de nuestro sanitario en toda la provincia y en este caso el Linares. Desde el año 2019 teníamos 2 equipos de urgencia, 24 horas... en el año 2019 cuando comenzamos con la pandemia se incluyó un tercer equipo que ya se ha establecido, por lo tanto aquí hay tres equipos de urgencia, y pues es necesario saber que la población está asistida plenamente, y bueno, pues estamos garantizando, como siempre, esa calidad asistencial que se da al paciente por parte del Servicio Andaluz de Salud. Se han incrementado notablemente los profesionales de enfermería en 4, ¿por qué? Pues porque se han dedicado 2 proyectos de enfermería, los que ha comentado ella, referentes de atención a centro educativo y a salud pediátrica, pero además es que las vacantes que han dejado esas 2 personas se han ocupado por enfermeros, por lo tanto aumentamos en 4. Igualmente existen 3 TCAE, 3 auxiliares de enfermería, existe un celador conductor y existen 5 auxiliares administrativos en el mostrador, en el servicio de atención a la ciudadanía. Igualmente tenemos aquí todo lo que es dispositivo de apoyo al área en cuanto a atención primaria, salud mental, salud bucodental, tema de farmacia, el cuerpo a 4 de veterinario, de farmacéutico, promoción, prevención de la salud, es decir, todos los servicios transversales que dan cobertura a la atención primaria del área norte. Y luego también es importante señalar que tenemos a disposición por parte del SAS unos módulos, tanto de atención continuada o herramientas de accesibilidad, para que en el momento que las demoras estén un poco más elevadas, se abran. Efectivamente, nuestra demora está en 3 días de demanda o de demora presencial. En el momento que aumente la demora telefónica o en el momento que ocurra cualquier tipo de incidencia, se abrirán esos tramos para que los profesionales voluntarios que quieran participar en horario de 3 a 8 de la tarde, voluntariamente hagan su prestación sanitaria, tanto en demanda clínica, en demanda telefónica, para todo lo que sea necesario, y al final equilibremos las demoras, que es lo más importante, que la accesibilidad esté garantizada, es decir, que cualquier usuario o paciente que quiera ser atendido por un médico de familia o por un pediatra tenga la accesibilidad garantizada, y eso está hecho. Igualmente, a nivel de urgencias, como decíamos, con estos 3 equipos... y luego importante reseñar que no ha habido a corte de julio 2024... respecto a julio del año 2023... mayor afluencia de pacientes, es decir, la demora en el servicio de urgencias es la misma y contamos con los mismos efectivos, por tanto es que no hay ningún dato significativo aleatorio que aumente las cifras que manejábamos anteriormente en cuanto a urgencias.